¿Qué nos ha mostrado este Tour de Francia en el primer tercio de competencia? Comenzamos analizando las escuadras. Movistar arrancó la carrera cojeando por la pérdida de Valverde el primer día en la crono. Por el otro lado, el equipo más fuerte es Sky, con cuatro escaladores de lujo, como lo demostraron especialmente Kwiatkowski en la planche, donde convirtió un ascenso de 6 kilómetros en 3 por el paso fuerte impuesto. Claro, esta etapa no es un termómetro aún del Tour, simplemente desglosamos lo visto hasta ahora. Por el lado de los hombres más rápidos, la discusión ha estado al tope con la expulsión de Sagan y su controversia con Cavendish. De todos modos, el más veloz hasta el momento es Marcel Kittel. En cuanto a los favoritos, el primer indicativo y en orden de importancia por lo que he visto hasta ahora es Fabio Aru. Enseñó ser el mejor con un salto impresionante y sostenido en la planche. Dan Martin aguantó, impuso paso y se separó de sus rivales. Después estaría Richie Porte, que aguantó el primer salto, pero después se quedó corto. Froome solo dio un brinco corto y feroz de 300 metros, abriéndose después de lado a lado en la carretera sin tener reserva para el remate. Romain Bardet es la incógnita, ya que estuvo al frente pero miró los toros desde la barrera, sin aportar, pero creo analizando. Luego va Alberto Contador. Aunque soltó ante el ataque del inglés, fue el único que logró cerrar a paso, llegar al frente y pasar de largo. Quintana se quedó corto en piernas y corazón, salvándole el día al español, que lo llevó a rueda para reconectar en punta, pero luego volver a soltar. Como mencioné anteriormente, lo sucedido en la quinta etapa, en solo 3 kilómetros, no es indicativo de que el Tour está definido, ya que aún queda mucho camino por recorrer. Froome es el líder gracias a la crono inicial con el controversial enterizo que trae nueva tecnología que sin lugar a duda fue aprobado con anterioridad. El domingo, en la novena etapa, ya veremos con mayor claridad quién es quién en el ascenso a Mont du Chat en la ronda francesa. Hasta la próxima. Chao, chao.